José Ángel, ponte cómodo, estás en tu casa. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Bien, bien, la verdad es que... Vale. Primer fallo en un año. ¿Qué te ha pasado? Muy buenas noches, José Ángel. Hola, buenas noches, Paco. Bienvenido, estás en tu casa, siéntete cómodo. Muchas gracias, así me siento. Además, no te sorprende, ¿verdad? Estar en un plato de televisión a estas alturas del partido. Lo que pasa es que estar de este otro lado no me resulta, en principio, cómodo, aunque contigo seguro que lo voy a estar, pero al menos me resulta extraño, ¿no? Suelo ser el que pregunta y no el que responde, pero bueno. ¿No te habían entrevistado nunca? Sí, alguna que otra vez en prensa, fundamentalmente en algún que otro pregón de Semana Santa, en alguna previa. Bueno, los compañeros de los medios cofrades, pues sí, alguna que otra vez me han preguntado, pero bueno, de cosas muy específicas sobre Semana Santa o sobre otra cuestión así. Sentarme aquí contigo, no sé por qué me has llamado, no sé si tengo mucho que contar, yo te agradezco tu diferencia, ¿no? Muchísimo, muchísimo. José Ángel, ¿tú naces en Huelva? ¿Naces tú? Sí, nazco en esta bendita tierra. ¿En qué zona? Pues yo he vivido siempre en la barriada del Carmen, me he criado allí. Soy de allí, mis padres siguen viviendo allí y yo me siento muy de esa zona de Huelva. Después, una vez que me casé, ya decidí irme a vivir a un paraíso que tenemos en Huelva, que se llama Punta Umbría. Yo esa elección creo que lo tenía hecho desde muy pequeño, siempre me había llamado mucho la atención por el entorno natural, por la cercanía con Huelva. Y aunque vivo en Punta Umbría, pero está claro que me siento nubense por los cuatro costados. Muy bien. ¿De pequeñito a qué colegio fuiste? ¿Al Príncipe de España de la barriada del Carmen, imagino? Sí, vivía justo enfrente. Ajá, claro. O sea, yo me caía de la cama y caía en la clase. Y bueno, la verdad es que es un bonito recuerdo el estar en un barrio que ha cambiado mucho conforme han pasado los años. Se ha ido convirtiendo de un pequeño pueblo a una zona pues más vertebrada, más abierta, que se pierde un poco las relaciones personales, pero en aquella época que me tocó a mí vivir, final de la época de los 70, principios de los 80, sí era un barrio muy, muy cómodo para vivir, aún lo sigue siendo, pero tengo buenos recuerdos, además de ese colegio que tanto tiempo me acogió, ¿no? Después hiciste el BUT, que se hacía antiguamente, imagino, el COU, ¿no? Sí, además me fui... ¿En el Alto Conquero? No, me fui al Instituto Rávida. Mi hermano había estudiado allí, por aquel entonces te daban puntos si algún familiar había estado. Así que me fui, yo creo que a uno de los institutos que son señas de identidad de esta ciudad, ¿no? No solo arquitectónicamente, porque lo es, me parece el edificio, uno de los edificios más bonitos que hay en Huelva, sino también, bueno, por el prestigio de sus profesores y bueno, y del alumnado, donde uno comienza a crecer. También tengo buenos recuerdos de eso, por supuesto. ¿Y después, una vez que terminas el COU, haces la carrera? Así es. Después uno tenía la aspiración de ser... profesional del mundo del periodismo, como me dedico actualmente, y de poder estudiarlo, pero no tuve la suerte de tener la nota que se exigía por aquel entonces, así que estudié Relaciones Laborales, graduado social, en la Universidad de Sevilla por entonces, y que después nos transformamos en Huelva. Creo que hice los dos primeros por la Universidad de Sevilla, aunque por supuesto estudiamos en la facultad aquí en la capital, y ya después el tercero, o sea, me titulé de las primeras promociones de carreras onubenses. Y a partir de ahí, pues bueno, ya durante los siguientes años siempre estoy cercano a comenzar a estudiar ya solo lo que es el segundo ciclo, ¿no? de lo que es periodismo.
El primer contacto con el mundo laboral, ¿cuándo se produce? ¿Recuerda cómo, cuándo consigues tu primer sueldo? Pues recuerdo que fue muy efímero y que no me gustó nada. Uh-huh. Yo creo que como casi todas las primeras experiencias, fue a través de mi padre. Él era jefa de taller de una empresa importante, de marcas de coche, y a través de una agencia de seguros, pues un verano, pues me tocó, bueno, suplantar durante esa época estival a un compañero de una agencia de seguros, y ahí estuve. Pero bueno, enseguida, tan solo fue una pequeña experiencia con el mundo laboral, que vi enseguida que yo no estaba hecho para los seguros, que yo lo que me gustaba realmente era la comunicación. Así que incluso durante el estudiar la carrera de graduado social, yo con otros compañeros, especialmente con uno, como es Manuel Jesús Monte, que actualmente presenta el informativo de Canal Sur por la tarde, pues nos metimos, él tenía experiencia en radio, empezamos a dar nuestros primeros pasos juntos en la cadena SER, y a partir de ahí ya jamás abandoné el mundo del periodismo, eso hace ya mucho tiempo. Uh-huh. El primer contacto, por lo tanto, con los medios fue a través de la radio, ¿no? ¿Y recuerda el primer programa? ¿Fue relacionado con el mundo de la Semana Santa? No, fue relacionado con el mundo de los toros. Ah. Sí. Era un proyecto para aquel entonces. Es que el mundo va muy rápido, ¿no? Y cambia muchas cosas y también cambian los medios de comunicación y quienes dirigen los medios de comunicación. Y yo entiendo, después de todo lo vivido, que ese halo de romanticismo que debe de tener un medio tan especial como la radio, en la época en que yo comencé, y que quizás por eso me apasione tanto, me lo supieron transmitir muy bien desde Radio Huelva, de la cadena SER, dirigido por Juan Carlos Narváez. Uh-huh. Un director enamorado de su profesión y que sabía transmitir a sus trabajadores lo bonito y lo importante y lo, bueno, el respeto que hay que tenerle siempre a un micrófono, ¿no? Con él, con Fernando Arnaiz, con Miguel Doña, con Virginia Young, con todos ellos dimos los primeros pasos en un programa que se llamaba Al Natural. Uh-huh. Un programa dedicado a los toros y bueno, que también tiene mucho que contar por lo novedoso, ¿no? Porque fue el primer programa de toros donde no se emitía un solo paso doble. O sea que a partir de ahí hemos visto que también ha evolucionado mucho el mundo de los toros y los medios de comunicación han ido tomando esa tendencia. Nosotros utilizábamos música New Age, cerrábamos el programa con Mike Oldfield y hablábamos de toros. Era mezclarlo todo un poco y la verdad es que estuvimos 2 años en antena y bueno, con un fantástico recuerdo, porque junto a Manuel Jesús Monte y al resto del grupo taurino universitario, pues lográbamos hacer ese programa. Después de la cadena SER, ¿dónde fuiste a trabajar? Pues estuve un tiempo trabajando en una empresa de Huelva, se llamaba Electronuba. A través de cursos, de formación también, tuvimos ocasión durante un tiempo de trabajar ahí y enseguida compatibilizar los dos trabajos, ¿no? Por la mañana en esa tienda y por la tarde en una empresa muy pequeñita de comunicación que hay en Huelva, pero que tiene un gran prestigio, aunque muchas veces puedes más la imagen que los hechos, ¿no? Uh-huh. Se llama Paida, Studio Center, sí. Y con Paqui Quintero, uh-huh, su gerente al frente, pues hicimos informativos, programas culturales, programas de variedades, programas de entrevistas como este, uh-huh, y durante mucho tiempo estuvimos haciendo un programa de entrevistas, se llamaba La Noticia, que emitía Telonuba, uh-huh, y que del que guardo además un grato recuerdo. Fue un tiempo muy bonito porque conseguimos premios que no ha conseguido ningún medio de comunicación en Huelva y que quizás la gente no lo recuerde, ¿no? Pero a mí me gustaría, no por mis méritos ni muchísimo menos, sino por el mérito de esa empresa, pues recordar que se ganó un premio de periodismo de Andalucía y que se ganaron 2 ciudades de Huelva. Pero sobre todo, fundamentalmente, ese premio de periodismo de Andalucía, que en aquel tiempo estaba valorado con 1 millón de pesetas y que entregó Manuel Chávez a la gerente en lo que fue, yo creo que uno de los momentos dentro de la carrera profesional más bonitos que he vivido. Uh-huh. Prensa también, prensa escrita también. Sí. Has redactado, has escrito en El Mundo, creo recordar. Sí, ha sido mi última experiencia. Anterior fue con Huelva Información, tanto en provincias como en deportes. Con Elenio en provincias se aprendió muchísimo, con Yolanda, compañeros que guardo un magnífico recuerdo y que ellos me enseñaron en el día a día cómo se trabaja en un medio escrito. Y posteriormente en El Mundo, ya de un tema más específico, como era Toros y Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Una colaboración que tuve con ellos. Y una primera experiencia con Publicaciones del Sur,
en lo que fueron, si no recuerdo mal, los 17 primeros números de Punta Umbría Información, que fue por aquel entonces un periódico que se hacía de forma semanal y con el que compartí también recuerdos y experiencias con compañeros que ahora desarrollan su actividad profesional en Huelva, ¿no? Tu segundo contacto con el mundo de la televisión tiene lugar en Gibraleón, ¿no? En el municipio de Gibraleón, en la televisión local de Gibraleón. ¿De quién te propone ese cargo, hacerte cargo de la televisión local de Gibraleón? No, hacerme cargo bueno. como director me viene un poco de rebote, porque el jefe de prensa del ayuntamiento, que por aquel entonces, hace ya seis o siete años de aquello, se marchaba a Sevilla. Nosotros nos enteramos de la oferta de trabajo y presentamos el currículum en el Ayuntamiento de Gibraleón, se hicieron varias entrevistas y el alcalde pues contó conmigo en una charla súper profesional, ¿no? Yo recordaré siempre esa mañana donde pues llegaba ciertamente nervioso, ¿no?, a entrevistarme con un alcalde. José Luis Rodríguez. Efectivamente, ¿no? Parlamentario andaluz también y fue intensa pero corta la conversación, ¿no? Se sentó delante mío, mira, tu perfil, has trabajado en prensa, has trabajado en radio, has trabajado en televisión, por tanto, eres una persona que encaja, no me importa a quién votas, no quiero saberlo, solo te voy a valorar por tu trabajo. Si eres bueno, como los delanteros, y metes goles, estarás. Si no metes goles, te irás a la calle. Y bueno, yo creo que siempre, cuando te hablan tan claro y lo único que te piden es que pongas la profesionalidad encima de la mesa, las cosas salen mejor. A partir de ahí, hubo un director de televisión, cuando se puso en marcha Telodiel, que estuvo durante año y medio, Manolo Correa, y bueno, por motivos profesionales tuvo que dejarlo, y entonces cuando yo me hago cargo también de la televisión local de Gibraleón. ¿Tu peor experiencia, José Ángel, en el mundo de la comunicación? Has hablado de la SER, de Google Información, del Mundo, de Publicaciones del Sur, pero un momentos puntuales para olvidar, no todos los momentos, evidentemente, pero aquel momento puntual del golpe de Estado que daba el SOE en Gibraleón, eso lo pasaste mal, ¿no? Ese momento porque te pilló de por medio con el tema de la censura, del sabotaje. Sí, sin duda todos los compañeros que estábamos allí estábamos en medio de la batalla, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando el tiempo pasa, yo siempre he dicho que aquello fue tan intenso que fue el mejor máster en política de comunicación local que nadie puede hacer, ¿no? Los que vivimos en aquel instante tuvimos que manejar situaciones muy complicadas, tuvimos que realizar acciones profesionales con mucho tiento. Había que saber muy bien lo que se hacía en el momento que se hacía. Y la verdad es que una situación tan límite, el tener la cabeza fría, el mantener a los compañeros tranquilos y el intentar seguir haciendo nuestro trabajo, fue a posteriori una experiencia gratificante, a pesar de todo. De todas maneras, hay momentos que se alejan de lo que es estrictamente lo personal, y que yo creo que a todos los que estuvimos el día de la moción de censura, tanto yo como otros compañeros de otros medios de comunicación, todos los que estuvimos allí, en una pequeña barrera, casi como un pequeño tendido que se nos hizo por parte de la policía, de la Guardia Civil, para los medios de comunicación, contemplar cómo delante tuya sucedía lo que estaba sucediendo, era como si fuéramos al cine, ¿no?, y nos sentáramos y viéramos una película, ¿no? La película, la verdad es que fue bastante desagradable, no para mí, te digo, como director de Telodiel, sino creo que para todos los compañeros que allí estábamos presentes, porque no, realmente no se podía entender pues bueno, cómo se puede llegar al límite de lo que ocurrió esa mañana allí en Gibraleón. Del golpe de Estado para ti, ¿cuál fue la imagen más desagradable que viste en ese, precisamente en ese día que vimos a través de las televisiones nacionales cómo sacaban a políticos, digamos, de prestigio, como Carmelo Romero, el alcalde, lo tenía que sacar la Guardia Civil? ¿Para ti con qué imagen te impactó más? A mí me van a perdonar los políticos, pero ninguna con políticos tengo metida en la retina. Sin embargo, sí tengo metida una que además captó, no sé qué fotógrafo es, tampoco quiero hacerle nombrarlo y equivocarme, creo que era Iván Quintero, no estoy seguro, pero creo que era él. Era una fotografía donde aparecía, y además yo lo vi, ¿no?, estando allí, ¿no?, aparecía la Plaza del Pueblo, la Plaza de España, dividida por una hilera interminable de guardias civiles. Esa imagen realmente todavía hoy me pone los pelos de punta, ¿no? No por lo que significa en cuanto a
bueno, una moción de censura, quitar a un partido político, poner a otro, compra de voluntades, transfugismo. No, no, sino es que eso denotaba que el pueblo estaba dividido y que estaba tan dividido que las fuerzas de orden público tenían que hacer pues una fila interminable, como digo, de hombres, de antidisturbios, pues para intentar que allí no ocurriera nada, ¿no? Eso yo pensaba que jamás lo iba a vivir en la edad que tengo, en el siglo XXI, y la verdad es que es de esas imágenes que no se te olvidan fácilmente. José Ángel, una vez que el Partido Socialista da el golpe de Estado y accede por la fuerza al Ayuntamiento de Gibraleón, ¿tú te sientes perseguido? ¿Tus compañeros sentís perseguido en un momento determinado? ¿Sabíais que las horas estaban contadas para vosotros o no? ¿Tú intuías que no iba a pasar nada, que erais profesionales de la comunicación y que ibas a seguir trabajando? Hombre, yo creo que hay un momento que marca todo esto, ¿no? Que es el descubrimiento de la antena en la chimenea de la casa del secretario local del Partido Socialista de Gibraleón. Eso lo tenemos que llevar a cabo los profesionales, ¿no? Los técnicos. Y yo creo que ahí se nos señala de una manera injusta como brazo armado de ningún partido político, ¿no? Nosotros lo único que defendíamos en ese momento era el derecho al trabajo, que creo además que está recogido en la Constitución. Y bueno, yo de batallas pasadas no me gusta hablar, pero bueno, ahí hay encima de la mesa una sentencia, no una, unas cuantas, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? A nosotros el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puso la sentencia sobre la mesa y bueno, estamos muy satisfechos porque realmente no es cuestión de opinar, no es cuestión de opiniones, sino es cuestión de sentencia, y ahí está clara la que hay. ¿Qué ha pasado ahora con la televisión? ¿Cómo acabó llamándose? ¿Odiel Televisión? No, aquello se cambió de nombre, una medida tanto, no sé, curiosa o esprepéntica, ¿no? Yo no veo a Zapatero cambiándole el nombre cuando entró después de Aznar a Televisión Española, ¿no? Sí, ni no sé si Chávez deja alguna vez de ser presidente, el que venga del Partido Popular le cambie el nombre, ¿no? Allí quisieron hacer como borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada en Gibraleón, y le pusieron Canal Gibraleón, ¿no? Cambiaron de logotipo. Bueno, es una medida que, a ver, no, ni la critico ni la dejo de criticar, porque eran los políticos quienes tenían que tomar esa decisión, a mí me da igual cómo se llamara. Pero bueno, es curioso que se llamaba Canal Gibraleón, pero la gente en la calle, cuando veía la cámara, decía, mira, ahí viene Teleodiel. Y muchas veces importa más lo que la gente piensa que lo que realmente pone una pegatina, ¿no? Es realmente lo importante. ¿Ya no existe la televisión? Pues hace un rato he hablado con un compañero, ex compañero allí en Gibraleón, y me comentaba que hacía algunos días que ya no había emisión. Ya no hay televisión. Que están vacíos, que creo que la radio tampoco funciona. O sea, que creo que ya ni Teleodiel, ni Canal Gibraleón, ni nada, que Gibraleón ha perdido su medio local y bueno, pues ahí está. ¿Ahora en qué labor estás ahora, José Ángel? Bueno, pues afortunadamente, como hemos dicho antes, trabajo nunca me ha faltado. Y bueno, estamos ahí en un proyecto bonito, un proyecto de medios de comunicaciones relacionados con las áreas donde me muevo bien, ¿no? No en la política. Precisamente eso lo tendrán que decidir quienes estuvieron valorando mi trabajo, pero bueno, hay sectores como el fútbol, como el recreativo, como los toros, como la Semana Santa, y hay un vacío ahí que estamos ocupando yo y otros compañeros y que espero que salga bien. Y después de la última experiencia adquirida en la televisión de Gibraleón, ¿vas a huir de la información política o si llega el momento, por qué no? Yo creo que no hay que huir, nunca hay que huir de nada, ¿no? Nunca hay que huir de nada, porque yo siempre mantengo la posición de que de donde se entra hay que entrar con la cabeza alta, y de donde se sale, si acaso, hay que llevarla todavía más, ¿no? Hay que mirar a la gente de frente, de cara, y así nunca se ha de rehuir de nada. Hay que ser responsables ante las acciones que uno toma, hay que ser coherente, a mí me parece ser una palabra dentro de la profesión fundamental, hay que llevar la coherencia siempre a su punto más extremo. Y bueno, y yo creo que nunca se rehuye de nada, pero la experiencia fue muy intensa y por ahora no me lo planteo, la verdad. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ti por dentro. José Carlos, a ti de esta sociedad, del día a día, lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo de lo que está pasando en el mundo? Yo creo que se está perdiendo los afectos, ¿no? Yo creo que el día a día, la cotidianidad, el respeto,
Son cuestiones que se echan de menos en el día a día, en todos los apartados, en todos los sentidos, ¿no? Ya no se respeta las ideas, ya no se respeta, bueno, las acciones, ya cada uno, creo que este mundo globalizado se está convirtiendo en multiindividualizado, ¿no? O sea, cada uno mira por lo suyo y comparte poco. Y yo siempre he entendido que compartir, como un amigo una vez me regaló una postal con una cita de Supergui, que decía que compartir es tender un puente sobre el abismo de la soledad. Yo creo que estamos muy solos en muchas ocasiones y esta sociedad cada vez está más despersonalizada. Por ahí deberíamos de tirar para atrás, creo. José, destácame tu gran virtud, esa virtud de la que te sientes muy, muy orgulloso. Yo como los futbolistas, yo no puedo hablar de mí en este sentido. Te puedo decir lo que comenta un compañero, un amigo de los medios de comunicación, que dice que además es un poco cascarrabia y se mosquea mucho y se toma las cosas muy a pecho. Dice que cuando se vaya a morir pensará que yo me he equivocado, qué feliz era José Ángel. Y bueno, yo creo que me tomo las cosas de forma tranquila, soy una persona sosegada. Y ver las cosas así muchas veces te permite disfrutar de la vida, que de otra manera no podrías hacerlo, ¿no? Intentar disfrutar de los pequeños detalles. Yo creo que esa puede ser una de mis virtudes, ¿no? Un poco la calma, la tranquilidad y el saber aprovechar los momentos. ¿Y defectos? ¿Un defecto que te reconoces ahora mismo? Pues defectos, mucho. Soy una persona muy inconstante. Soy Géminis y eso dicen que soy culo de mal asiento, ¿no? Me cuesta trabajo hacer una cosa, permanecer en ella, trabajarla con paciencia. Yo era de los que estudiaba el último día. Me resultaba imposible, ¿no? Estudiar un tocho de Código Civil un mes antes, porque tengo una memoria fotográfica, además. O sea, que yo prácticamente nunca he trabajado la constancia desde pequeño, entonces ahora la he hecho en falta en muchas cosas. Pero bueno, trabajo bajo presión. Muchas veces cuando no tengo presión no doy el 100% de lo que tengo que dar. Y eso sí creo que es un defecto importante. Para ti, la gran fotografía de la vida, ¿cuál es? Esa que te gusta mirar continua y permanentemente. A ver, a mí me encanta el medio natural, ¿no? Me encanta la naturaleza, por tanto, cualquier paisaje que me enseñes, menos el de los fosfollesos, el resto me quedo con todos, ¿no? Porque hay vida, ¿no? Porque crece, porque se desarrolla, porque no hay injerencias del ser humano. Entonces, con el medio ambiente me parece una buena vara de medir, ¿no? De la salud que tiene una sociedad. Y Huelva, en ese aspecto, tiene muchos rincones, así que me siento un privilegiado. Me ha dado pie por una pregunta, aunque no pensaba dejar esto para un poquito más tarde, pero contéstame con una palabra como mucho, o con una frase no muy larga. Mañana, por ejemplo, o pasado, o la semana que viene, hay una manifestación, una que convoca a la plataforma Mesa de la Ría y otra que convoca las industrias químicas. ¿Dónde voy a ver a José Ángel? Una frase, una palabra. Mesa de la Ría. Vale, ya está. Seguimos, para conocerte algo más por dentro. José Ángel, dime el nombre de un personaje de la historia con un personaje conocido, no conocido, famoso, no famoso, con el que te gustaría compartir ahora una horita de charla.